Ajá. A la hora de compartir, o me lo da. Hola, hola, buenas tardes, doña Gloria. Ya terminamos de almorzar, pero yo quiero tomar café con un quequito de piña y mango. Y eso es lo que les voy a hacer ahorita. Ay, pero vean, uy, ¿a quién le apetece? ¿Se imaginan estar a dieta y hacerse un helado de fruta sin azúcar? Qué cosa más divina de moldes entraron. Y vean las cafeteras que entraron a tips. ¡Qué belleza! Las tazas de medir. Cuando vayan a comprar un estribo, este es el estribo que deben de comprar porque ese no se dobla. Cortadores lindísimos. El mat para que ustedes puedan hornear tranquilos. ¡Ah, ladita desde New Jersey! Don Luis, Sandra. ¡Ay, Sandra! ¡Qué emoción! Esa Sandra fue compañera mía de cole, de la vida. Bueno, y aquí está doña Esme, que me va a ayudar. Esme, ¿cómo está hoy? Viene de parranda la Esme, así que imagínense qué feliz que está. Vamos a hacer unos quequitos rellenos de piña y mango, porque ahora está la temporada del mango. Y la verdad es que esto es como 3/4 de taza de manguita y unas 2 tajadas de piña. Pueden usar hasta el centro y demás, porque eso, de película. Y lo que vamos a hacer es facilito, colocar el mango, la piña, eso es, ¿no? Yo le voy a poner, porque siempre me gusta, un poquito de jengibre. Es increíble lo que le da de sabor a todo. Acuérdense de que como uno no usa el jengibre siempre, es buenísimo tenerlo congelado. Una media taza de azúcar moreno y 2 cucharadas de mantequilla. Ese va a ser el relleno. Entonces, para los que se vienen montando en estos momentos, 2 tajadas de piña, unos 3/4 de taza de manga fresca. Ahora están tan baratas. Después, una media taza de azúcar moreno, el jengibre, la pizca de sal. Siempre pónganle pizquita de sal, porque es importante. Le da esa maravilla de sabores. Y también con el azúcar pueden jugar, ¿verdad? Yo le pongo media taza porque estoy usando piña dorada y estoy usando una manga muy madura, pero depende de lo que ustedes vayan a hacer, así va a ser la cantidad de azúcar. Eso es a gusto. También le podrían poner canela, le pueden poner un poquito de vainilla. Pero yo como le puse el jengibre, yo creo que con solo el jengibre voy a estar perfecta. Y esto lo voy a dejar así, que se vaya cocinando, de vez en cuando lo voy a revolver y vamos a hacer la pasta. La pasta de mi queque. Bueno, primero, no he encendido el horno. Vamos a encenderlo en 350 grados. Y ya yo tengo este molde, que es de la Wilton, engrasado, lo engrasé con mantequilla y le puse un poquito de harina también, ¿verdad? Aquí lo pongo. Muy bien, vean qué fácil. Vamos a usar 2 huevos. Para los que tienen una romanita, son 100 gramos de azúcar, que es como un tercio de taza. Para los que no tienen. Entonces, 2 huevos, 1/3 de taza de azúcar. Vamos a ponerle la ralladura de una naranja que le va muy bien, muy, muy bien
al jengibre, la naranja y el jengibre, porque esta va a ser la pasta del queque. Mezclamos bien, no necesitan batidora. Acá tenemos 2 tazas y media de azúcar. Le puse la pizca de sal y acá tengo 2 cucharaditas de polvo de hornear. ¿Ok? Y acá tengo 100 mililitros de aceite, que es 1/3 de taza. Vamos a ir haciendo como una mayonesita acá. ¿Ok? Vayan poniéndolo de a poquitos. Pero es demasiado, demasiado fácil. Eso sí, que se incorpore bien es importante. Y voy con la harina. Vamos a irla poniendo de a poquito, porque depende del tamaño de los huevos y demás. No sabemos si la va a llevar toda o va a necesitar un poquito más, porque yo siempre tengo un poquito más por si acá. ¿Verdad? Porque hay huevos más grandes, hay huevos más pequeños. Entonces uno tiene como que cubrirse las espaldas, más cuando está haciendo un Facebook Live. Van a ver qué receta tan fácil. Esto sí, lo importante sería, claro, yo no lo hice antes, pero que esté frío. Pero bueno, y lo voy a pasar a este otro fuego que es más fuerte, para que se me seque más rápido. Vamos a poner el mango como debe ser, para acordarnos de que nunca podemos poner un mango afuera de la cocina, porque pasa un niño, lo toca y se puede caer. Bueno, vieron que aquí trabajé con batidor de globo, pero ya voy a trabajar con espátula. Voy poniendo más harina, siempre me dejo un poco. Voy poniendo poco a poco, acostúmbrense. Bueno, y mientras estoy hablándoles, les cuento que a Tips ha llegado mercadería divina como la que les mostré. Y ustedes tienen 4 tiendas Tips para buscar todo lo que necesiten en cocina. Somos súper especialistas en cocina. Vean qué bellezas que nos han llegado. Hay 4 tiendas, les voy a decir. Estamos en Pavas, que es la tienda más grande. Ahí está la bodega. Entonces es más fácil muchas veces que compren ahí, en el sentido de que alguna cosa que no haya suficiente, la pueden ir a buscar a la bodega, es más fácil. Pero las otras, la de San Pedro, está súper surtida. Esa queda a 50 metros al oeste del Más por Menos. También acuérdense que está la de San José en Avenida Segunda, a la pura par de Pollolandia, por la Cañada. Ahí estamos. Y también estamos en Iberia. Vea, Esme, cómo va mi pasta. Vea qué bonita. Gracias por enseñarle las cositas de Tips. Esme se está volviendo una experta. Vamos a ver cómo andamos. Vean, todavía tiene mucho líquido, ¿ok? Vamos a tratar de que ese líquido le salga todo. Y vean mi masita, qué linda que está. Yo quiero una masa muy suave. Muy suave, porque van a ver que yo la voy a armar con la mano. Entonces, este es ya el momento en que yo le meto la mano y la amaso poco, porque no quiero desarrollar el gluten. ¿Vieron qué fácil? Y vean lo que me quedó de harina, como una cucharada. La receta es muy rica si ustedes la pesan. ¿Verdad? Ustedes saben que a veces no es lo mismo 2 tazas y media que 300 gramos. Depende de cómo ustedes lo hagan y demás.
pero es una masa muy noble, muy rica. Y la vamos a dividir en 24 pedacitos. Van a ver por qué. Voy a quitar todo esto que me está estorbando. Y vamos a usar nuestra rasqueta, que yo la uso para todo. Voy a poner un poquito de harina abajo. Ok. Este se me agrandó. Pero vean qué fácil. Ok, entonces ahora parto mitad y parto mitad. Y cada uno tendrá que ser en tres, ¿verdad? Para hacer 24 bolitas. Ay, más o menos. Si hay una muy pequeñita, yo la, como por ejemplo esa. Esa puede compartir un poquito de tamaño con la otra. Pero ahí voy viendo. Para hacerlas más o menos del mismo tamañito todas. Pero es una masa rica que no hay. ¿Vieron qué delicia? ¿Vieron qué delicia de veras? Y les aseguro que todos tenemos un pedazo de piña o tenemos manguitas, porque en la feria están tan baratas que realmente podemos hacerlo solo de manga, por supuesto. El relleno es lo de menos. Lo rico es la masita esta que se va a convertir en algo delicioso. Vamos a ver. 3, 6, 9, 11. Más bien me sobró. Vamos a ponerle un poquitico a cada una. Para que queden todas más o menos del mismo tamaño. Y ahora hago lo mismo con esto. Ok. Ahí va una más grandecilla. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que yo cojo una pelotita de estas, la pongo en el fondo y me vengo con mis dedos. Ojalá que no tengan uñas, porque entonces sí están en problemas. Y se vienen acomodándolas. ¿Ok? Y hoy lo voy a hacer todo. Generalmente me preparo antes y les tengo, pero vieran que voy a hacer una tortita primero, más fácil. Que va, hago dos recetas y ¿quién se las come? Si vivo solita. Y no, 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 este cuerpito ya no aguanta tanto. Y Esme no es come dulces. Bueno, a veces sí, cuando le gusta algo. Vean qué lindo que va cubriéndose. ¿Ok? Y mi relleno ahí se está secando, que eso es muy importante, pues si no lo voy a tener que colar, porque la idea es que ustedes el relleno lo hagan un ratito antes y que esté frío. Pero bueno, ¿y cómo va? Ya mi horno está en 256, ahí se va montando bien, así que no tengo problema. Vean que ahí se me hizo un huequito, ¿ok? Vean. Ahí se me hizo un huequito. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ningún problema. ¿Ok? Lo cerramos. No tenemos ningún inconveniente. Tortita, más fácil. Si vemos que se nos está pegando, pues sencillamente nos ponemos un poco de harina en los dedos. Es más fácil. Y si hay un huequito, como va con relleno, ciérrenlo. Es muy importante que lo cierren. ¿Okay? Vean que me fue más fácil. Todo, cada tiro agarro un voladito más. Tortita, tortita, la harina. Y acá me vengo. Ahora los voy a tratar de subir lo más arriba que pueda. ¿Okay? Eso es importante. Porque van a ver qué bonito lo que voy a hacer con la otra parte. A ver, claro, vean la delicia, ya está seco. Y el jengibre huele.
Estos sartenes de tips son lo máximo. Ok. Ahí estamos. Ya estamos listos. Y ahí estamos listos. Acá es donde me falta un poquitito. Tengan mi paciencia. Porque a veces tengo cosas prehechas y después me escriben, diseñador, y de verdad que así queda. Y yo, claro que así queda. Pero bueno, aquí lo ven todo. Todo, todo, todo. Ahora los voy a ponerlos y ahora los acomodo bien. Y como me va a sobrar un pedacito, también ese pedacito me va a servir para algunas partes que me quedaron como más delgaditas. Todo se puede arreglar en repostería. Pero háganse de una romana. Yo siempre les digo, y en Tips tenemos la marca Taylor. Vieran que, bueno, yo tengo como 20 años de trabajar la marca Taylor y nunca, nunca, nunca me han devuelto nada. Son maravillosas. Es una casa muy seria. Ellos tienen romanas hasta para hospitales, para dietas. O sea, es gente muy, muy, muy seria. Muy, muy, muy seria. Entonces, de verdad que se las recomiendo de corazón. Yo me cuido mucho en la mercadería que compramos en Tips, porque ustedes gastan su dinero y saben que van a comprar algo bueno de la vida, que lo van a tener muchos años y que más bien se lo van a heredar a sus hijos. Eso es mi meta, porque a mí me encanta heredar. Vieran que yo tengo cosas de mi mamá, de mi suegra, que las atesoro, de verdad que sí. Ok. Bueno. Como les dije, lo ideal, lo ideal, lo ideal sería. Ah, no, todavía no le voy a poner relleno. Voy a hacer otra cosa, porque como el relleno está tan caliente, corro muchos riesgos. Vean, voy a hacer choricito. Y voy a enrollarlos. Ok, vamos a enrollar. Al próximo le voy a poner un poquito de harina. A ver, a ver. Ok. Voy a poner un poquito de harina para que me sea más fácil. Mucho más fácil. Vamos a, no importa, ya vamos a unirlo. Todo se une, todo se arregla. Más bien me encanta cuando me pasan estas cosas, porque así ustedes aprenden y no se asustan. Porque si creen que a uno como cocinero, pastelero, no le pasan cosas, claro que le pasan, claro que le pasan. Nada más que este me quedó muy gacho. Vamos a volver a hacerlo porque sí estuvo muy duro. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ah, qué bonito que quedó. Vamos con harina, no mucha, pero sí para que no se nos pegue en la mesa. Tengo que hacer 12 de estos, porque eso es la belleza de la receta que estamos aprendiendo a hacer hoy. Pero vieran qué manejable, qué linda la masa, súper manejable, súper, súper manejable, ah, demasiado manejable. Esme, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué han preguntado? ¿Ah? ¿Qué postre están haciendo? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo unos quequitos de piña con mango. Porque estamos de temporada acá en Costa Rica y está deliciosa. La piña está
Bueno, deliciosa la piña dorada, que es la que más encontramos ahora. Está de, bueno, así demasiado deliciosa, dulce. Entonces, muy rica para rellenos y poniéndole un poquito de jengibre, uf, le da un sabor y el mango también. A ver, si no le pongo harina es donde tengo un poquito de problema. Cuando le pongo a la mesa un poquito de harina, se me solucionan los problemas. Ya falta poco. Ahora cuando termine les pongo la foto de lo que estoy haciendo y para que vean qué bonitos que quedan. Es que quedan muy, muy, muy bonitos. Ok. Saben que ustedes pueden ver todos los productos que tenemos en Tips metiéndose a la página www.tipsr.com. Y si tienen duda o quieren hacer un pedido o algo, pueden usar también nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 6030-0606. Ahí tardan un ratito en contestarles, pero siempre les contestan. A ver, eso es, eso es. Ay, ya me faltan poco. A mí me encanta hacer las cosas antes para no atrasarlas y para no tenerlas ahí, pero de ahí no siempre se puede. Ya voy más rápido, ya uno agarra el tirillo rápido. Porque de ahí son 12, es que son 12, pero vean qué divino, ¿verdad? Con 2 tazas y media de harina. Repasamos la receta. Vamos a hacer eso para que no se aburran tanto. El relleno que tiene, 2 tajadas de piña, tiene el relleno, 2 tajadas de piña, unos 3/4 taza de manga madurita, yo le puse media taza de azúcar morena. Ustedes verán cómo depende cómo esté la fruta, le pueden poner más. Yo le puse una cucharadita de jengibre rallado, pizca de sal, le puse 2 cucharadas de mantequilla y hasta ahí está. ¿Okay? El relleno lo puse todo junto en una sartén y lo dejé que se secara bien, eso sí es importante. La pasta tiene 2 tazas y media de harina, realmente son 300 gramos, más o menos, es como 2 tazas y media. 2 cucharaditas de polvo de hornear, pizca de sal y después comenzamos con 2 huevos a los que les puse 1/3 de taza de azúcar o 100 gramos de azúcar y les puse 100 mililitros de aceite de cocina, puede ser de girasol, puede ser de soya, cualquiera de esos, ¿ok? La harina con el polvo de hornear, eso es todo. Ahora vamos a rellenar cada uno de los huequitos estos, de los quequitos. Como les dije, es mejor tener el relleno frío, ¿ok? Yo me estoy haciendo bueno, la tortera, porque esto puede ser una torta, ponerlo tan caliente. Pero bueno, estamos en vivo y no puedo hacer más.
Pero yo siempre utilizo los rellenos cuando están fríos. Muy importante. Vean que ya rellené, pero por supuesto que me falta acá un poco, acá otro poco. Entonces, primero rellené y después pongo lo que me queda para ponerlos como todos iguales. Traten de que nos toquen las orillas para que no tengan problemas al sacarlos. Vamos a poner todo, todo, todo este delicioso relleno. Esto es vendible porque van a ver qué bonitos que quedan. Ya estoy. Ya estoy. Espero no haberlos aburrido. Y ahora nuestros colochos, ya desarmé uno acá. Vamos a hacerlo bien. Le puse el molde encima. Esto se lo vamos a poner acá. Ok, y así hacemos con todos. Bueno, el horno ya está en 350, lo que sigue ahora es hornearlos. Y como les digo, más fácil no puede ser. Ahora cuando salgan del horno, les pongo la foto para que les apetezca mucho y se vayan a hacerlos, porque les aseguro que todos en la casa tenemos dos huevitos, tenemos un poco de harina, tenemos unos moldecitos y si no, se van a tips porque los de Wilton son para la vida, para la vida. Nos estamos viendo. Recuerden, las tiendas tips siempre, siempre están para ayudarles a ustedes, para que se especialicen, para que sean fuertes y se empoderen y empiecen a vender cositas divinas y deliciosas. Y que no le tengan miedo a la repostería, no le tengan miedo, vieran que de verdad, de verdad, de verdad, todos demasiado fácil, por lo menos las recetas que yo les pongo acá son demasiado, demasiado fáciles para que ustedes puedan hacerlas sin ningún problema. Ha sido un placer estar con ustedes. Esme, póngame la cara, gente, ahí ando. Ha sido un verdadero placer. Atrévanse y se van a hacer estas recetas, no se van a arrepentir. Nos vemos.